Bueno, estas imágenes, aparte de ponerme muy feliz y contento, me abre el apetito porque estamos hablando de la comilona solidaria más importante que tengo entendido, ya Diana me va a corregir, cumple 40 años. Estamos hablando de la comilona de Teletón. Está con nosotros Diana Salazar, colega responsable de comunicaciones de Teletón. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta que en su momento también fue tu casa. Así mismo, mi casa, ya en la época de Paravisión, hace unos cuantos años, justo estamos recordando con Uche recién. Así que muchas gracias por el recibimiento. Qué gusto estar acá con ustedes. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Así ya agendamos todos en nuestra agenda esta comilona que es tan importante como la maratón en sí, de esa maratón que se suele realizar en noviembre. Así mismo. La comilona es el 4 de junio en el Jockey Club del Paraguay. Es un evento totalmente inclusivo para todas las personas, niños, niñas, adolescentes. Además de todas las opciones culinarias que van a haber, carne, comida sin carne, comida para celíacos, también es inclusivo en el sentido del ingreso y en el sentido de la participación. Eso está muy bueno decirlo. Ingresan mascotas también. Van a haber una plaza de juegos para niños con y sin discapacidad, va a haber conciertos musicales. La verdad que la oferta de la comilona en general es enorme y me gusta mucho esto que traes, Carlos, de que es tan importante como el evento, porque Teletón aparece muy fuertemente dos veces al año a pedirle su ayuda y su solidaridad a la gente, y una de ellas es la comilona de Teletón, donde invitamos a la gente a comer y a distenderse un poco más en comparación a Teletón, que estamos como muy apretados ahí con la meta. Así que bueno, el 4 de junio queremos que todos sean parte de esta fiesta. No solamente, a ver, son dos vías. Uno, el comensal que va a ir a disfrutar de una buenísima gastronomía, a colaborar con esa compra, pero por el otro también aquellos solidarios que quieran sumarse con un stand, sentido. Y no solamente un chef profesional, grupos de amigos que se pueden juntar y de esa manera también colaborar. Así mismo, y justamente quiero aprovechar para dar este número que es el 0981-307360. La gente ahí puede llamar, inscribirse, así como contás, Carlos. Hay exas de alumnos de colegios, de escuelas, familias que históricamente cocinan a partir de 100 platos incluso, que van ese día y más que colaborar también es un lugar de encuentro con otros colegas y otros amigos que bueno, que fueron unidos y que se conocieron también en la comilona a través de una actividad solidaria, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad que es para todos en el 0981-307360. La gente puede escribir o pedir que le llamen y se suman a la comilona. A ver, Juan Carlos. ¿Nos calculan ustedes, Diana, que van a tener en el jockey? 120 stands confirmados a la fecha. Pueden ser más. Pueden ser más. Hay todavía tiempo. Estamos a 13 días, ¿verdad? Aparte, el local es gigantesco. El jockey es enorme, los accesos son enormes, así que realmente hay espacio para todos. También les quiero contar que va a estar un museo científico ese día con experiencias para toda la gente amante. De eso también hay una sorpresa enorme en torno a un museo que tiene que ver con el fútbol, que no quiero adelantar, pero ya se imaginarán, bueno. Así que va a haber experiencias sobre todo para todos los gustos y para todas las edades, ¿verdad? Sí. Y artistas, Diana, ¿siempre suelen haber artistas en las comilonas de Teletón? Siempre, vamos a tener un montón de artistas entre ellos, vamos a estar un poco más cumbieros que años anteriores este año. Fue nuestra experiencia también en la Teletón, ¿verdad? Va a estar Cumbia Base, va a estar Edgar Camaraza también. Van a estar otros grupos como Pura Hey Soul y otros grupos de otros estilos. Va a estar Lía Lop también con un espectáculo para niños y niñas. Así que ahí para todos los gustos. Ricardo Flecha también va a estar. Ah, mira qué bueno. Y lo lindo es que se van sumando artistas. Incluso recuerdo en ediciones anteriores se iban cayendo también ahí a aportar su granito de arena en ese gran escenario. Mientras la gente escucha buena música, ve un show, va a comprar algo salado, algo dulce. Esa también es la gran ventaja, porque es una variedad infinita de gastronomía para todos los paladares, ¿eh? Así mismo. Y lo bueno de todo es que la gente puede ir de acuerdo a su economía, ¿verdad? Y de acuerdo a su bolsillo, porque hay opciones para todos. Hay empanadas, hay hamburguesas, hay pastas, hay asados, los tradicionales asados. Y también ahí quiero contar un punto importante que la gente puede comprar ya a través de Red UTS sus preventas. Ah, ¿por qué esto es importante? Primero, para no formar fila. Y segundo, para poder entrar gratis. Porque cuando compras la preventa en Red UTS no pagas entrada, que el importe es 5.000 guaraníes ese día. Entonces, igual es algo así medio... Es simbólico, pero ya suma. Si te vas en familia y con muchos hijos, sobre todo, es importante. A mí me gustó mucho la idea de Red UTS. Porque el gran inconveniente siempre cuando te vas así en un núcleo importante, familia, el tema de la cola en la caja. Claro. Porque tenés que comprar las adhesiones y después con esas adhesiones, no es que en el estante venden, vos tenés que comprar aparte. A veces es medio incómodo la fila con el sol, si es un lindo día,
con más razón todavía. Entonces, Red UTS, la gente que quiera colaborar, igual también la fundación tiene su página web, sus redes sociales donde la gente puede informarse. También tenemos, a ese mismo número pueden comunicarse, pero Red UTS hoy por hoy es como lo más fácil. Ingresan, ahí hay una sección que se llama la Comilona de Teletón. Ingresan ahí y ven de acuerdo a sus posibilidades. Desde 40.000 guaraníes, que te accedes a 5 tickets, hasta 120.000 guaraníes, ¿verdad? Así que de acuerdo a las posibilidades, en cualquier caso estás ahorrando si compras a través de la preventa, ¿verdad? ¿A qué hora van a abrir sus puertas esa mañana? A las 9 de la mañana. 9. Y hasta las 18, que vamos a tener una especie de sunset ahí con algunos grupos. Qué bueno. Más para el público adolescente. Sí, ya al atardecer. Y joven, y joven, ¿no? Igual. Yo me siento en realidad joven, para todos, sí. ¿Verdad? Pero bueno, sí. Qué bueno. Vamos todos, ¿eh? Sí. Recordar a la gente que lleve los cubiertos, ¿verdad? Porque mucha gente llega ahí, espera a que le entreguen platos y eso no es así. Tengo que llevar los cubiertos cada uno. Vos sabés que eso cambió Juan Carlos, sí. Porque tenemos ahí cubiertos. Ah, mira, qué bueno. Porque generalmente no te vas con toda tu artillería, ¿verdad? Claro. Entonces, hay cubiertos ahí, se va a estar dando, se van a dar las marmitas también, que son los platos de isopor. Así que realmente te vas ahí y podés comer. Y hay mesas, hay sillas con manteles, así que en realidad está toda la comodidad puesta ahí para la gente que vaya. Yo en la época que cocinábamos con la mañana cada día, sí ya se daban marmitas, ya se daban con esos utensilios de plástico que uno ya puede ahí saborear, sentarse. Sí. Me gustaría tener por ahí un stand de primera edición. ¿Qué cocinaríamos? Sí, ¿Qué cocinaríamos? Pastas. ¿Cierto? Sí, creo que sí. ¿Vos sos buena cocinando pastas? Sí. Yo soy muy bueno, ¿eh? ¿Viste? Comiendo pasta. Comiendo pasta. Claro, este es el equipo de... Igual aporta. Sí. Vamos a estar allá teniendo... ¿Te gusta la pasta? La caja. No. Sí, me encanta. ¿Viste? Yo creo que mil pastas. No me desagrada la idea. Si no, en esta edición para la próxima me anoto, ¿eh? Bueno, ¿algo más que quiera comentar, Diana? Que le esperamos a toda la gente el 4 de junio a partir de las 9 de la mañana. Están todos invitados. Y nada, va a ser una hermosa fiesta y van a poder comer rico, escuchar música y ayudar a Teletón al La ventaja, perdón, me ayudas, la ventaja del jockey es que tiene distintas entradas. Así creo, mismo, ¿sí? Tiene distintas entradas. Igual la principal va a ser por la calle Cedro, por una cuestión de accesibilidad también, porque está habilitado para sillas de ruedas, para todas las posibilidades. Más inclusivo, sí. Es más inclusivo. Entonces, también por una cuestión de organización para el ingreso de ticket y compañía, va a estar habilitada una sola zona para el público. Me imagino va a ser... Un fin de semana excepcional, es domingo, ¿no? Domingo 4. Excepcional, un día soleado, fresquito, agradable para el matecito, hacer la previa con la familia, ves un buen show, que si vas a pagar, va a pagar mucha plata, comes rico y pasas bien. Y además, me voy a ir para quitarme foto con mis famosos de la tele. Así mismo. Porque viste que siempre me voy y me quito foto. Siempre, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Y ya que decís matecito nomás, Carlos, va a haber alcohol también. Va a haber cerveza, va a haber vino, la verdad que va a haber gaseosa. Empezamos con el matecito. Así mismo. Después ya la media mañana, después le dejamos ya alguito más fuerte. Y después esto. Sí. No, pedí una aplicación en algún móvil. Claro, claro, no. Ah, claro, responsabilidad. No, pedí un transporte. Transporte. Bueno, qué gusto tenerte. Espero Igualmente. Que vuelvas antes del evento o ya por ahí compartir también. Siempre gente del SNT está siempre forman apoyando, parte. Van a estar todos los conductores que siempre nos acompañan. Está abierta la invitación para ustedes también. Vamos, y así que están muy invitados. Siempre suman y siempre colaboran voluntariamente también comunicando todo lo que hacemos. Eso es algo invaluable para nosotros realmente. Saludos a otro director que me envió saludos también. Sí, Víctor Ibarrola. Así Víctor, que, un gran abrazo, un gran amigo. Hace mucho tiempo que está con este tipo de instituciones y de eventos, es un conocedor, aparte de ser un gran director, es muy buena gente, así querido mismo. Víctor. Un abrazo y nos vemos el domingo 4 Nos vemos el 4, junio. Así mismo, el 4 de junio. Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Gracias.